Buenas tardes. Por iniciativa de la editorial Desde Abajo, pues voy a conversar con ustedes acerca del contenido de un libro que afortunadamente desde el día de hoy ya salió impreso, pues había sido escrito y terminado hace unos meses y pues el proceso editorial me Buenas retó tardes. desde abajo. Corrección de estilo, diseño, pues hizo que ya tengamos ese libro y por eso el nombre de la charla tiene ese nombre, que es Persistencias, Renacencias y Emergencias Comunitarias en América Latina. Ahí aparece precisamente la portada del nuevo libro, que es el que está en amarillo, que se llama Comunidad en Movimiento, y el subtítulo, el que ya hemos señalado. Y aparece a la izquierda otro libro anterior que fue, digamos, una primera aproximación a la temática ya realizada hace unos 5 años con el nombre del Retorno a la Comunidad. Entonces, eso que voy a compartir es esta preocupación que yo vengo teniendo desde hace ya, diríamos, más de 20 años en torno a la categoría de comunidad y de lo comunitario. Porque es una categoría, diríamos, que aparece en diferentes contextos. Entonces, igual hablamos de comunidad científica, comunidad universitaria, comunidades indígenas, comunidades virtuales, comunidad LGBTI. Bueno, es decir, la palabra comunidad pareciera que fuera eso. Incluso, por ejemplo, en los recientes acontecimientos del 9 y 10 de septiembre era muy común que apareciera como si los bandos los destruyeron, pero la comunidad volvió a arreglar el CAI. Entonces, allí ese uso muy laxo de la palabra. O sea, cuando a una población se le nombra como comunidad y cuando no se le nombra como comunidad. Igual pasa con el adjetivo de desarrollo comunitario, participación comunitaria, educación comunitaria. Y precisamente ese fue el tema que hizo aproximarme a esta problemática, porque yo había pertenecido dentro de la Universidad Pedagógica Nacional a un programa que se llamaba Educación Comunitaria, un programa, digamos, de extensión, diríamos, y de práctica docente. Y luego, con ese mismo grupo de docentes, construimos una maestría en educación comunitaria, igual, pero realmente fue ya cuando estuvimos dentro de la maestría que empezamos a hacer como el debate y la conceptualización acerca de qué íbamos a entender por lo comunitario. Antes se había asumido porque era una categoría de pronto que parecía como tranquila, que no generaba ninguna susceptibilidad. Igual, finalmente ahí aparecen también cómo proyectos políticos de matices tan diferentes utilizan también el mismo objetivo de lo comunitario. Entonces, el programa de gobierno del doctor Álvaro Uribe se llamó Estado Comunitario, pero igual de Chávez se llamó Estado Comunal. El proyecto de Evo Morales, digamos, y el gobierno en Bolivia, el de socialismo comunitario. Entonces, eso implicaba, le tomamos una pregunta sobre, bueno, cómo entender lo comunitario. Pero en primer momento, tomar como distancia, como con un conjunto de imágenes, diríamos, de representaciones sobre comunidad que, diríamos, están, como coloco en la diapositiva, entre la idealización y el desprecio. Tal vez la imagen más generalizada que utilizan, por ejemplo, muchos trabajadores sociales, muchos líderes, incluso muchos funcionarios públicos, es asumir comunidad de una sola forma, que es la idea de una población generalmente pobre que convive en un espacio común y que por ese hecho de convivir en un mismo espacio comparte unas necesidades, unos rasgos y unos intereses comunes como algo automático. Y tiende a verse esa comunidad como homogénea, como unitaria, como que no hubiera contradicciones, no hubiera tensiones al interior de ella. Es decir, se asume que comunidad es sinónimo de bueno. Eso lo dice Bauman, porque la gente ya dice, voy a mi comunidad. Esa mirada de lo comunitario, también, o sea, el uso de lo comunitario entendido como cualquier tipo de trabajo que se hace con esas poblaciones que se suponen que son comunidades. Pero por otra parte, diríamos, en el otro extremo, hay una serie de autores contemporáneos que ven en la comunidad más bien una categoría en sospecha. Yo recuerdo que las primeras cosas que yo leí de Brunner, del chileno, él utilizaba la categoría comunitarismo como algo despectivo, es decir, como para aquellos procesos, movimientos que se quedan un poco, como decir, en la base, que no se proyectan políticamente, que no.
Pero igual sociólogos como Bauman, como Alain Touraine, como Richard Sennett, tendieron a ver en estas dinámicas o formas comunitarias contemporáneas o a las alusiones a lo comunitario más bien como un retroceso, ya sea como un, dice Touraine, como incluso como un enemigo de la libertad individual y un peligro para la democracia. Y Bauman pues va a referirse a que estas, diríamos, dinámicas comunitarias o llamadas a la comunidad en el presente son simples formas de escapismo a las consecuencias ineludibles del capitalismo. Entonces, la gente llama comunidad a cualquier grupo de referencia. Entonces, por eso él irónicamente las llama comunidades de ropero, como si, ah, es que hoy todos nos ponemos la camiseta del equipo nacional y somos intensamente colombianos, pero puede que en muchos días nos pongamos la camiseta de Mundo, de Millonarios, o los que admiran o siguen a Shakira, o siguen a Juanes, o a cualquiera de los cantantes contemporáneos, pues forman unas comunidades que para ellos son artificiales. Entonces, el desafío que yo tenía era precisamente también reivindicar un sentido, digamos, alternativo de lo comunitario, dado que muchos procesos organizativos populares, por ejemplo en la ciudad, pero también el movimiento indígena, muchas organizaciones campesinas, precisamente reivindican también lo comunitario. Entonces, aquí el desafío era dar cuenta de esas experiencias que hoy reivindican la comunidad, lo comunitario, y llenarlas, diríamos, de a contribuir, diríamos, en ese diálogo con sus propios discursos, una conceptualización, diríamos, emancipadora, crítica de comunidad. Y traigo aquí en esta diapositiva este texto tan bonito de Eduardo Galeano, que también está en el libro, que la nombro yo Testaruda Comunidad. Dice: al fin y al cabo, también la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la voz que más profunda, porfiadamente anuncia otra América posible. Esa voz suena desde los tiempos más remotos y todavía suena. Hace 5 siglos que los dueños del poder quieren callarla a sangre y fuego, pero suena todavía. La comunidad es la más americana de las tradiciones y la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Entonces, esa frase nos sirve un poquito para comenzar a presentar un conjunto de experiencias que yo denomino comunitarias, porque, vamos a ver, en cada caso ponen el acento en un tipo de sentidos, de vínculos y de prácticas sociales que algunas veces no se autodenominan comunitarias, pero en este caso por lo menos sí. Y uno es la pervivencia aún, a pesar de los 5 siglos de dominación colonial, de muchas formas de vida y prácticas comunitarias en nuestros pueblos, es decir, las instituciones de trabajo común, de trabajo colectivo, como la minga, como el tequio, pero también la existencia, diríamos, de autoridades propias, la pervivencia y lucha y defensa de territorios comunes, la existencia de un conjunto de prácticas culturales, celebrativas, festivas, que afirman ese sentido de comunidad, no como algo artificial, sino como algo, diríamos, que está representando ese modo de ser, ese sentir de los pueblos. Tanto será que en algunos países como Bolivia, pero especialmente, bueno, en Guatemala, pero especialmente en México, algunos intelectuales indígenas, como Martínez Luna, como Díaz, han hecho una conceptualización de comunalidad. Dicen: lo que nos es propio de nosotros como pueblos indígenas es esa potencial, digamos, esa capacidad comunalitaria, y que los antropólogos, dicen ellos, no nos entienden, porque muchas veces están pidiendo que reconocer a lo indígena solamente cuando poseen una tierra común, y pues precisamente parte de lo que ha pasado es ese despojo de la tierra común, o cuando se mantiene una lengua propia, y precisamente parte de la dominación ha sido extirpar esas lenguas propias. Entonces, dice, lo que nos caracteriza a nosotros es ese sentido comunalitario para la toma de decisiones, para relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con la madre tierra, para decidir los trabajos colectivos, para hacer un panorama muy interesante. Incluso hay todo un capítulo del libro dedicado
a esa, digamos, a esa cosmovisión, a esa filosofía. Pero también, entonces, claro, digamos, está por una parte esta persistencia testaruda de lo comunitario en los pueblos ancestrales, indígenas, afroamericanos, pero también quise tomar una categoría que viene también de las luchas de los pueblos del Pacífico, que algunos denominaron, se autodenominaron renacientes, para reivindicar precisamente cómo en esa lucha étnica, esa identidad afro, esas raíces africanas, tenían también una expresión en lo comunitario, y allí también en lo que se está dando, diríamos, es un renacimiento permanente de esos vínculos y esos sentidos comunitarios. Pero también me atrevo a nombrar como renacencias comunitarias a otras prácticas que se expresan en las luchas campesinas, indígenas, donde también está la defensa de esos modos de vida, de esas cosmovisiones comunitarias. Muchas veces, por ejemplo, frente al extractivismo, frente a muchas políticas que afectan la vida en común de los pueblos, la gente reivindica y afianza esos rasgos comunitarios. Pero también, bajo ese nombre de renacencias comunitarias, estarían todas estas luchas, diríamos, que la gente establece para defender el territorio colectivo, la propiedad colectiva de la tierra, las formas de trabajo solidario, la minga, el tequio, el convite, las autoridades propias, las celebraciones, las cosmovisiones y sentidos existentes. Pero también aquí yo encuentro que también hay unas renacencias y emergencias comunitarias cuando, por ejemplo, en los frentes de colonización campesino o en las etapas iniciales de la formación de los barrios, la gente casi, diríamos, automáticamente acude a estos sentidos y a estas prácticas de colaboración mutua, de ayuda mutua, de como los convites. En Bogotá y en la zona cundiboyacense, aún en los barrios populares, pues la gente cuando una casa, una familia va a echar la plancha, pues digamos los vecinos allí entran a colaborar cuando se necesita construir el acueducto comunitario, abrir la calle. Entonces, diríamos, yo que precisamente trabajaba haciendo historias de los barrios populares, no hay historia de un barrio donde no diga la gente, es que al comienzo aquí sí había más comunidad porque nos colaborábamos más, nos prestábamos la ayuda, cuando había que hacer algo común lo hacíamos. Entonces, aquí uno dice, mira, esa testaruda presencia de lo comunitario se reactiva en estas situaciones de adversidad o de situaciones en las que la gente ve que ese trabajo cooperativo no solamente sirve para resolver un problema, digamos, material, sino para afianzar precisamente ese sentido de comunidad, ¿no? Las ciudades, por lo menos de Colombia, decir vecino, tiene todas esas implicaciones. Uno le pide la ayuda al vecino, incluso no pide la ayuda, dice vecino, por favor ayúdeme, o vecino, es una palabra que concentra ese sentido comunitario. Pero también yo encuentro que en muchas luchas, en muchos movimientos sociales, ya no necesariamente protagonizados por indígenas o por campesinos, sino gente que se agrupa, por ejemplo, en torno a la educación popular, en torno a proyectos culturales alternativos, al arte, reivindican valores, sentidos, vínculos y prácticas comunitarias, la solidaridad, la ayuda mutua, la donación, la entrega, el asumir colectivamente los problemas, la construcción colectiva del conocimiento, la toma de decisiones participativas. Entonces ahí la que aparecen son fotos eso, de encuentros, donde ese sentido de lo comunitario pues, está allí presente, desde las ritualidades, ¿no? Se vuelve importante. Pero por otra parte también, diríamos, uno encuentra esa presencia de lo comunitario en procesos ya organizativos, asociativos, diríamos, que la gente intencionalmente construye, para preservar esos valores o para precisamente alcanzar algunas metas desde prácticas colectivas. Entonces, mientras las organizaciones, como las cooperativas, las organizaciones de ayuda mutua, los sindicatos, algunos colectivos, combos, comunidades eclesiales de base. Entonces ahí yo desarrollo todo un capítulo sobre algo que yo llamo comunidades intencionales. O sea, que la gente incluso póngale o no el nombre de comunidad, sabe que está allí, digamos, para fortalecer esas dinámicas asociativas, no solamente desde una racionalidad, diríamos, estratégica, sino también para alimentar ese sentido de comunidad. Y también aquí yo acojo una categoría que plantea Holiday, John Holiday,
que es la de comunidades en lucha. Y es que cuando la gente se organiza, se moviliza en torno a una demanda, por ejemplo, lo que se vivió ahorita recientemente con los el paro cívico de finales del año 2019, la gente de pronto sale a la calle y empieza a conversar, a generar unas lealtades, un sentido de pertenencia que en algunos casos es efímero, pero en otros casos es duradero. Y precisamente en el caso de Oaxaca, ellos, además de sus poderosas organizaciones indígenas y campesinas, vivieron unos contextos de movilización a comienzos de este siglo, que implicó que gente que no se conocía durara de pronto en trincheras, en una serie de cosas que tuvieron que hacer para defenderse un poco de la agresión en ese momento, pues diríamos, de la policía, del ejército. Y entonces ahí ellos hablaban que se habían formado unos vínculos y unos sentidos comunitarios que no eran ni los tradicionales, pero que se formaban en la lucha. Entonces, esa categoría de comunidades de lucha también nos parece atractiva incorporarla. Pero también encontrábamos que en algunas situaciones límites, incluso resultado de una situación catastrófica, un desastre natural, en esas situaciones límites la gente actúa también en ese sentido de comunidad. Nosotros con Olas Sendales hemos acompañado un trabajo de recuperar la memoria de uno de los barrios que había sido destruido por el terremoto de Armenia. Y la gente nos comentaba eso, ya el barrio se había ido consolidando, la gente había ido ablandando sus vínculos, sus procesos comunitarios, pero cuando se cayó todo, alguna vecina pudo preparar en su estufita el tinto y se lo dio a los otros, el otro pudo preparar las arepas, el chocolate, y entonces volvimos a ser comunidad. Pero eso que encontramos nosotros ya también había sido documentado en México, en el terremoto de México, en un estudio que hizo Rosana Reguillo sobre Guadalajara, donde a raíz del estallido de unos tubos de gas, de unos gasoductos, también ella encuentra eso, que la gente en la situación límite vuelve a encontrarse. Y en un estudio también que hicimos, una sistematización de las experiencias de organización que se dieron después del fenómeno del niño y de la niña, hace unos años, que fue agendado por la Pastoral Social, encontramos que allí donde habían vínculos comunitarios previos, en estas situaciones de desastre o algo, pues se activaban más fácilmente. En otras, por ejemplo, en zonas donde el paramilitarismo había desarticulado esos vínculos sociales, la gente difícilmente retomaba esas dinámicas comunitarias. Entonces, ahí está todo un desafío. Y lo que colocamos esas palabras de abajo es que ella acude a un autor que se llama Alberoni, que incluso reivindica el concepto de comunitas, de comunidad, como estado naciente. O sea, esas situaciones donde se pone en suspenso el poder, el orden, y la gente pues se junta para recrear, digamos, sobrevivir, pero al mismo tiempo recrear sus organizaciones. Y diríamos, casi finalmente también, hacemos eco de algunos autores contemporáneos que se refieren con la categoría de comunidades emocionales a estas que decíamos Bauman desprecia como comunidades de ropero, como comunidades de fiesta, y es que él dice, en el mundo contemporáneo urbano, en que es difícil establecer unos nexos, presentes, permanentes, estables, la gente acude de pronto a la generación de amigos del colegio, los que practican de pronto una misma, un mismo consumo cultural, o son hinchas de un equipo, de otro. Entonces él dice, esos encuentros que son pronto intensos, duraderos, se están dando cuenta de algo propio del humano, y es ese ethos convivial, o sea, esa necesidad de actuar, de reconocernos con los otros, ¿eh? Que un poco, yo siento que en el contexto de la pandemia eso se reactivó, o sea, personas, diríamos, aisladas en sus casas o algo, pues como que se intensifica la necesidad de conversación, de encuentro con los otros, si sea virtual. Igual también damos cuenta de unas que algunos autores hablan de comunidades de memoria, o comunidades de futuro, de proyecto, y es gente que por un pasado común ha establecido precisamente esos vínculos muy fuertes, y precisamente la foto que aparece arriba es eso, en uno de los ETRs, a mí me empezó a llamar la atención en las declaraciones de prensa después del proceso de desmovilización de los excombatientes de las FARC, entonces muy el referirse a la vida dentro del ETR, pero al mismo tiempo de lo que había sido su vivencia guerrillera,
ese sentido, digamos, de comunidad, más allá de los mandos y sus estructuras militares y sus discursos, digamos, ideológicos, ese sentido de comunidad. Pero igual pasa con colectivos juveniles, con grupos, con el parche, con el grupo de jóvenes que se encuentra en la esquina. Entonces, allí hay una serie de dinámicas que hay que explorar. Y de todos un proceso de renacer tan fuerte que hay en el mundo urbano e incluso rural, expresiones religiosas de las más diversas índoles, pero que tal vez están llenando esa expectativa de ese etos convivial que decíamos, de ese deseo de comunidad, de esa necesidad de comunidad, más aún en situaciones como las que pasa en nuestro país, pues en esta coyuntura, otros muchos pues adversas de violencia, de conflictividad, de miseria. Entonces, allí no necesariamente, o sea, lo que hay que leer es no tanto en qué agrupación, en qué iglesia, en qué referencia buscan, sino que allí hay esa necesidad precisamente de construcción colectiva de sentido que solamente se puede realizar en estos contextos comunitarios. Finalmente, una cosa que yo encuentro en las dinámicas más contemporáneas es toda una lucha, diríamos, por la defensa del bien común, la construcción, diríamos, incluso la producción de lo común, la defensa del bien común, e incluso algún autor como François Autar habla de lo común en la humanidad. Entonces, claro, con la intensificación, por ejemplo, de todas estas políticas extractivistas, la amenaza permanente a los territorios, por ejemplo, lo que está pasando con San Urbán, lo que pasó con la minería en Tolima, lo que pasó con, en otros lugares del país y de América Latina, en Bolivia, en Perú, en Argentina, cómo esta minería extractivista, esta construcción de grandes proyectos, megaproyectos energéticos, hidráulicos, que en aras de la producción de ese bien o de esa, la acumulación de una riqueza, pues amenazan y destruyen dinámicas territoriales y comunitarias. Entonces, hay como toda una reciente preocupación acerca de cómo en la vida social se construyen estos sentidos de lo común. Incluso la idea de común y bien común tiene sus raíces muy antiguas, incluso en el mundo medieval, pues sí existían pues unas áreas que se respetaban como comunes y que incluso hubo toda una reflexión, digamos, filosófica, hasta teológica, de defensa de ese bien común, y que hoy, diríamos, de nuevo se reivindica cuando es todo el planeta el que está amenazado. Incluso encontramos eso en el mismo discurso del Papa Francisco, Laudato Si, reivindicando esta idea, diríamos, del planeta como casa común. Entonces, esa referencia a lo común es como un elemento muy clave. En el libro dedico todo un capítulo a unos autores, en particular Raquel Gutiérrez, y digamos todo un equipo que viene trabajando desde México, desde Bolivia, muy sistemáticamente toda esta idea de la producción y defensa de lo común, como una de las banderas, diríamos, hoy anticapitalistas que necesariamente se... Y finalmente, tomo también una idea que lo plantea un pedagogo crítico italiano, Gemis, que habla de comunidades críticas. Él se refiere un poco a cómo los educadores, los maestros, cuando se trabajan en torno a proyectos comunes, también pueden convertirse en unas comunidades críticas, reflexivas, que conversan sobre ello. Entonces yo lo extrapolo a decir, cualquier grupo, dinámica, proceso comunitario también puede generar reflexividad sobre su carácter comunitario, valorando precisamente los beneficios, la importancia de esos sentidos, de esos valores comunitarios, y entonces diríamos todas las dinámicas comunitarias que he mencionado hasta ahora podrían también constituirse en comunidades críticas y reflexivas que ayuden también a contribuyan a la producción de un saber y un conocimiento comunitario. Claro, en el libro anterior nos detuvimos mucho en mirar cómo diferentes autores contemporáneos se habían referido a lo comunitario y que nos podían dar pistas para esa reconstrucción conceptual alternativa de lo comunitario. Entonces, por ejemplo, encuentra uno que en los orígenes mismos de la sociología, Ferdinand Tonis, un joven sociólogo, planteó la idea de comunidad como una categoría que sería la opuesta a la relación que él llama societal, o diríamos capitalista,
que estaría basada básicamente en la relación capitalista, le encontraba eso, que es una relación entre individuos que en torno a intereses particulares se unen, pero para, digamos, satisfacer esa necesidad particular, mientras que la comunidad sería ese conjunto de vínculos basados precisamente en las lealtades mutuas, en el sentido de pertenencia, en la construcción de compromisos conjuntos. Entonces, esa idea me pareció muy clave, reivindicarla al presente. Pero también empecé a encontrar, tanto en mis propias búsquedas como en otros autores, que hay en esos momentos en que la gente reivindica la comunidad, lo comunitario, o autores que han reivindicado lo comunitario, siempre lo han hecho, digamos, teniendo como oposición al capitalismo. Es decir, la racionalidad comunitaria, el sentido comunitario se opone a la racionalidad capitalista, que precisamente se basa en el individualismo, en la competencia, en los intereses privados sobre lo comunitario y lo público. Pero también, la tercera línea que aparece allí, un autor, un italiano, un filósofo italiano, Roberto Esposito, él se pone a reivindicar en las raíces latinas de la palabra comunitas, que dice, lo más central de la palabra comunitas no es tanto el prefijo de lo común, que son todo el mundo dice, comunidad, comunidad, sino él dice, no, el acento en ese momento estaba, era en el munis, en ese sufijo, que significa una deuda compartida. Entonces él dice, hay comunidad allí donde hay un grupo de personas que se sienten mutuamente comprometidas, es decir, como adeudados con otros, así como cuando uno está enamorado en una relación de noviazgo matrimonial muy grande, enamorado en el buen sentido de los niños, de los hijos, entonces como que uno todo quisiera dar y dar y dar. Entonces él dice, miren, en última lo que sostiene la comunidad es esa ética del don, del dar, de la entrega. Entonces eso también es todo un desafío hoy para reivindicar lo comunitario, no necesariamente anclado a que haya unos rasgos comunes, territoriales o étnicos, sino que la comunidad se sostiene en sí misma por ese compromiso compartido. Y precisamente ese autor opone, recuerda que en ese momento la palabra opuesta a comunidad no era individuo, sino era inmunitas, que es, como hoy estamos oyendo mucho esa palabra con respecto al coronavirus, pues inmunitas es el que precisamente se protege, se aísla de los otros. Entonces él dice, miren, lo más preocupante, y hoy sería muy fuerte en el capitalismo, es que precisamente cada uno busca inmunizarse, no sentirse comprometido con nadie, no afectarse por el dolor de los otros. Entonces él dice, ese sería lo opuesto a la comunidad. Porque uno estaría, digamos, el contagio de la colaboración, el otro estaría la inmunidad de la apatía, de la indiferencia. Y también algunos filósofos contemporáneos, también franceses, han puesto el acento en que las sociedades contemporáneas hay que reivindicar la comunidad no como una suma de iguales, sino digamos como una conjunción de diferentes. Porque precisamente lo que hace la comunidad es ese, digamos, ese espíritu, ese sentido que está entre, por eso esta idea entre el ser con el religare, que es que da el origen etimológico de la palabra religión, pero que en últimas lo que quiere decir es vínculos, lazos entre personas, sociabilidad. También reivindico este concepto que había comentado antes con lo de las situaciones límites, y es que algunos autores como Alberoni o el mismo Castoriadis, sin utilizar la palabra comunidad, se refieren un poco a que la vida social está siempre en una tensión permanente entre momentos y situaciones, diríamos, instituyentes, nacentes, donde precisamente se están tejiendo nuevos valores, nuevos sentidos, donde la gente tiende a actuar y a sentirse muy reconocida con los otros, y momentos en que la vida social se institucionaliza, se formaliza en instituciones, en rutinas, y allí, diríamos, se relaja, se pierden esos sentidos comunitarios. Entonces, ahí también lo comunitario nos estaría desafiando a que es un nexo, un valor, un sentido que hay que estar renaciendo permanentemente. Está este énfasis que ya había señalado, y es como la comunidad sea como un modo de vida, sea como un vínculo social, sea como una comunidad de memoria, como una comunidad de futuro, como un tipo de nexos, diríamos, solidarios, es siempre incompatible con la racionalidad, con las relaciones, con la ética capitalista. Y por eso reivindicar lo comunitario es también una manera de reivindicar una alternativa a esa racionalidad económica, cultural, política, que está llevando
al caos en el que estamos viviendo. Y precisamente, bueno, Jorge Bengoa, que es un chileno, dice: la mayor modernidad, entendida como globalización, mundialización capitalista, habrá mayor necesidad de comunidad. Incluso él es muy interesante porque él hizo un estudio muy riguroso para demostrar cómo la dictadura de Pinochet, una de sus propósitos y realmente una de sus consecuencias fue la destrucción, digamos, del sentido de comunidad y de los lazos comunitarios que había, digamos, a nivel local, territorial, a nivel nacional. Entonces queda demostrado que en buena medida el autoritarismo, el capitalismo, requiere para afianzarse la destrucción de los vínculos y los sentidos comunitarios. Pero también decíamos en el primer libro, y en este lo retomamos y lo ampliamos, cómo la comunidad puede asumir, ser asumida como un concepto y como un sentido, diríamos, instituyente, emancipatorio. Algún autor, un psicólogo social, dice: una comunidad para hacerlo requiere la presencia de un sentido inmanente de la vida a la cual sus miembros pueden pertenecer. Si no hay eso, no hay nada. ¿Por qué traigo esa cita? Un poco para decir: miren, ya la comunidad no podemos pensarla solamente en lo local. O sea, claro, van a haber y van a seguir habiendo comunidades territoriales, porque el territorio y la defensa del territorio y el compartir un espacio es propicia la formación de vínculos y sentidos comunitarios. Pero por sí solo no, porque si no, quienes viven o vivimos en conjuntos de apartamentos sería donde habría mayor comunidad y no. O sea, la cercanía por sí sola no constituye comunidad. O el hecho, o compartir una misma identidad étnica o religiosa, automáticamente eso no constituye comunidad, ¿ve? Con todos los ejemplos que he dicho, sino precisamente la comunidad, ¿ve?, implicaría como ese sentido inmanente, esa, digamos, esa espiritualidad, ese cemento cultural intersubjetivo que, diríamos, no es causado, pero que sí, una vez allí se constituye, pues hay que estarlo alimentando permanentemente. Entonces, ve, asumir este halo convivial, que es un término de Maffesoli, como condición de la existencia de comunidades y vínculos comunitarios, confirma que ello no implica identidades, creencias y pensamientos homogéneos. Es algo que en el libro retomamos, en ambos libros, y es eso, es esta reivindicación de la comunidad y de lo comunitario no es un llamado a la homogeneidad, a la idea, porque ves, la gente dice: comunidad, somos comunidad, entonces no se admiten diferencias, no se admiten contradicciones, no. Hoy, precisamente en contextos urbanos, en contextos contemporáneos, es posible y efectivo se ha dado la existencia de vínculos y sentidos comunitarios entre diferentes, personas que no necesariamente tienen que ser iguales a los otros. Pero también estábamos diciendo que otro sentido de lo comunitario es esa potencia instituyente de estar generando y recreando y renaciendo vínculos de carácter, diríamos, comunitario. Y también alimentando estas prácticas, digamos, que se deslindan de esa lógica de acumulación, de competencia. Y diríamos hoy, ¿ve?, por eso la comunidad se puede entender también como una política solidaria de diferentes y en la defensa de lo común. Y finalmente, diríamos, es un poco lo que reivindicamos también, volvimos un poco al comienzo. Y es, bueno, ¿a qué le podemos colocar el nombre de lo comunitario? ¿Ve? Entonces ya no podemos decir: mi trabajo, mi proceso es comunitario porque trabaja con comunidades, sino mi proyecto es de cultura comunitaria o de educación comunitaria o de arte comunitario porque promueve, diríamos, la formación, la sostenibilidad de estos sentidos, vínculos comunitarios. Entonces, eso implica que reconocer que la comunidad no está nunca dada, sino que está permanentemente haciéndose y es necesario, diríamos, estar inyectando permanentemente estos sentidos, estos vínculos, estas prácticas comunitarias. Y si la comunidad no se alimenta, pues puede ser absorbida por la lógica individual, competitiva, o por la homogenización, o por el autoritarismo anticomunitario. Está esta insistencia que reivindicamos cada vez más, que lo comunitario tiene este sentido, digamos, desde abajo, desde el sur, desde y fuera y en contra del capitalismo. Pero también tenemos lo comunitario como una potencia utópica que reconoce y potencia subjetividades y proyectos de futuro solidarios. O sea que la idea de la comunidad pues se alimenta y hay que alimentar ese vínculo, digamos, instituyente en el pasado, en los imaginarios que nos constituyen, pero también alimentar, digamos, sentidos e imaginarios de futuro que sostienen esas dinámicas comunitarias. Y, diríamos, lo comunitario
aunque no es solo eso, pero también alimenta, diríamos, la construcción de sentidos de pertenencia, de vínculos de cuidado mutuo, de hospitalidad, de cuidado, diríamos, de autocuidado y de cocuidado tan necesarios en los tiempos actuales. Y también, diríamos, lo comunitario hace referencia al bien común, hemos dicho, a los modos de vida en común entre diferentes y a todo tipo de vínculos, sentido y valores y prácticas solidarias. Entonces acá, como les decía, hablar, por ejemplo, como fue el inicio mío de educación comunitaria, implicaría es qué tipo de acciones pedagógicas podemos desarrollar para fomentar sentidos, vínculos comunitarios. Entonces promover elementos prácticas de ayuda mutua, pero también construir ritualidades, símbolos que alimenten ese sentido de lo comunitario. Y saber que eso comunitario necesita estar permanentemente construyéndose, no solamente en los grandes políticos, digamos, macropolíticos, sino también alimentarse permanentemente en la micropolítica, en la escala molecular de las relaciones cotidianas. Entonces, esto, que es una apretadísima síntesis, es lo que yo quería compartir del libro que ya, diríamos, creo, desde la otra semana estaría dispuesto en las librerías. Me dicen que, por ejemplo, para Cartagena estaría en la Librería Nacional. No sé, en Santa Marta, desde abajo debe tener un distribuidor, pero en otras ciudades como Medellín, Cali, Popayán y, por supuesto, Bogotá, desde abajo tiene sus distribuidores. Entonces, en esta corta intervención quise compartir la alegría de algo que nace, ¿ve? Como la comunidad, que es un libro sobre la comunidad por una editorial, como Editorial Desde Abajo, que precisamente diríamos se alimenta y alimenta estos sentidos comunitarios de vida, estos sentidos alternativos al capitalismo y estos proyectos sociales de punto que pueden contribuir a que otros mundos sean posibles, otros tipos de vida en común sean posibles. Pues esto era lo que quería compartir. No sé, Sebastián, ya básicamente eso, ¿o hay preguntas, alguna cosa? ¿Hay algo? Ah, bueno, entonces para tranquilidad de la gente que va hoy a necesita tiempo para irse preparando para el partido y afirmar el sentido de comunidad nacional, entonces, y para Sebastián y para todos vamos a tener entonces menos 15 minutos libres antes de asistir a alguna de las otras actividades también de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, que es el contexto más amplio que nos acoge y que desde abajo como editorial alternativa pues ha decidido participar con esta charla y con otras actividades, diríamos, culturales, intelectuales, hechas desde abajo y desde el sur. Entonces, no cabe más que agradecerles la atención, despedirme e invitarlos a que compren la biblioteca. Hoy me informaron a mediodía que el libro va a tener un costo de 30 mil pesos solamente. Entonces, ahí está, para que ya lo pregunten con los compañeros y compañeras desde abajo. Muchas gracias, Sebastián. Hasta que llegamos.